Esta es la secundaria 2 Guelatao, en Santa Catarina, y rompe con todos los esquemas de las escuelas públicas de Nuevo León en este regreso a clases con pandemia. Estamos trabajando simultáneamente tanto con los chicos de casa como con los que tenemos aquí en presenciales. Hasta ahorita hemos trabajado muy bien. Ok, maestra. Por ejemplo, ahorita, ¿cuántos alumnos son? ¿Tiene? En presencial tengo 16 y en línea tengo 13. No solo es el único plantel público con un sistema híbrido sincrónico, sino que aquí los alumnos acuden de lunes a viernes en turno vespertino, 5 horas diarias, de 13 a 18 horas. Y además, el plantel está en óptimas condiciones porque la directora Micaela Zapata cuenta que nunca cerraron porque los maestros daban las clases en línea desde ahí. No vamos a permitir que el edificio se decaiga si está solo. Vamos a venir a dar las clases de 1 a 6 aquí. Un maestro en cada salón. Okay. Y así lo hicimos. Pagamos nosotros internet, pagamos nosotros el Zoom y a traerse cada uno de ustedes su laptop. Son 1.004 adolescentes inscritos para este ciclo escolar y la mitad acude de forma presencial. La secundaria es estatal. Tiene 31 salones y en cada uno son máximo 20 alumnos de manera presencial. Hermoso. Hay voluntad, hay conocimiento, donde tengo mis maestros muy preparados, muy capacitados. Y cuando hay corazón, hija, todo sale como uno lo programa. Va a ser un éxito lo que estamos haciendo.